¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Soy su amiga Elidet Márquez. Hoy es viernes 2 de agosto de 2013. Y como siempre, antes de pasar a toda la información, vamos a ver el avance informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el avance informativo de Noticias al Día. Enrique Peña Nieto espera regresar el próximo lunes a sus actividades. Formaliza el PAN su propuesta de reforma energética. Afirman en Michoacán que no se negociará con criminales. En la información estatal, Estrella de Puebla supera fallas y dará servicio gratuito hasta el domingo. Anuncian inicio del programa Monitor Vial en Puebla. Impulsan en Puebla el programa A la Escuela Seguros. Dentro de lo regional y local, presentan la 10ª Feria del Chile en Nogada en Calpan. Inauguran Centro de Desarrollo Juvenil en Tequesquitla. Descubren nueva toma clandestina de Pemex en El Verde. Otorgan preliberación a interno del Cerezo de Huejotzingo. Este fue el avance informativo de Noticias al Día. Mi nombre es Omar García. Que tenga un excelente día. Pásela bien. Gracias por el favor de su atención. Entrando en nuestra primera nota, dentro de la regional local y en relación a uno de los municipios que conforman el Distrito 8, presentan la 10ª Feria del Chile en Nogada, en Calpan. Calpan se encuentra lista para celebrar su 10ª Feria del Chile en Nogada. Ahí en el municipio enclavado en las faldas de la zona de Iztapopo, se puede encontrar una oferta de chiles en Nogada el 9, 10, 11, 17 y 18 de agosto, donde 50,000 comensales podrán disfrutar de este platillo barroco creado por las monjas hacia el año 1821. El presidente municipal de Calpan, Juventino Ramos, explica las medidas de seguridad que se aplican en la zona para recibir a los turistas con los brazos abiertos. Son 5 días de la Feria del Chile en Nogada, que son viernes, el 9, 10 y 11, y el otro fin de semana es sábado y domingo, que lo que esperamos es una derrama económica para toda nuestra gente de Calpan, porque va a haber así cuidado de los carros, estacionamientos particulares, la vía del acceso a Calpan vamos a poner flanereros para que cuiden y no les roben su estéreo, porque casi a veces en las ferias de los chiles en Nogada, en Calpan, uno que otro antes, pero ahorita en esta ocasión vamos a tener unos 150 policías de los municipios cercanos alrededor de Calpan, y para que vaya la gente con seguridad y no tengamos ese don de la gente molesta, que ya no, pues ya no regreso. No, al contrario, vamos a tratar de darles lo mejor que está en nuestras manos, como para que lleguen acá al PAN, tengan la tranquilidad y que en verdad disfruten un chile en Nogada, que es exquisito. Es un platillo que en verdad allí en Calpan pues se ha desarrollado, y más entre más tiempo va pasando, ya llevamos la 10ª feria, y ahorita pues es lo que queremos ponerle ese toque más, que la gente se acerque más y que la gente aquí de Puebla, de todo México, que nos visitan de varios estados, pues se vaya con ese sabor de boca, que en verdad con gusto se le va a tratar como se merece a la gente. Durante 2 fines de semana los visitantes podrán disfrutar de los chiles en Nogada, además de conocer el convento franciscano del siglo XVI, que ha sido reconocido en Calpan como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. De la información, inauguran Centro de Desarrollo Juvenil en Tequesquitla. En respuesta a la estrategia de inclusión y bienestar social implementada por el gobierno federal en todo el país, denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud instaló un Centro de Desarrollo Juvenil en el barrio de Guadalupe, municipio de El Carmen, Tequesquitla. El director de la dependencia estatal, Néstor Flores Hernández, aseguró que la apertura del centro de esta población se debe a que forma parte de los 400 municipios a nivel nacional que son atendidos de forma prioritaria para disminuir la marginación social en México. Además, indicó que este centro ofrecerá información a jóvenes de 12 a 29 años de edad sobre educación integral y reproductiva, salud, talleres, capacitaciones, respaldo para proyectos productivos, entre otros programas.
que opera la institución como poner en marcha diversas actividades en los tres municipios de Tlaxcala que fueron incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que son Tequesquitla, Citlaltepec y San Pablo del Monte. Con la apertura de este centro, ya son 8 espacios de este tipo en Tlaxcala que están situados en Huamantla, Coaxamulco, Panotla, Nativitas, Citlaltepec, Teolocholco, Tequesquitla y Santa María Texcalac, en Apizaco. En más de la información, descubre nueva toma clandestina en Pemex, en El Verde. Este jueves, un campesino que realizaba un recorrido por su propiedad, ubicada en el camino a San Antonio de la comunidad de San Lucas el Grande, se percató que por el paraje, conocido como la Hacienda Vieja, había varios hoyos, situación que le llamó la atención y tras revisar el área, descubrió lo que parecía una toma clandestina. Día 066, el propietario del predio solicitó el apoyo de la policía municipal, que se trasladó a la zona, confirmando que al fondo de un hoyo de aproximadamente 60 centímetros de profundidad se hallaba una válvula conectada al ducto propiedad de Petróleos Mexicanos, además de herramienta para la excavación. De inmediato, los uniformados dieron aviso al personal de seguridad física de Pemex, que arribó a la zona para acordonarla, hasta la llegada del personal de la Procuraduría General de la República, quienes tomaron conocimiento de estos hechos. En nuestra última nota de información regional local, otorgan preliberación a interno del Cerezo de Huejotzingo. Por tercera ocasión, en el Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, se dio la preliberación de un interno a través de una audiencia pública efectuada en la antesala de Cabildos de la Presidencia, precedida por el maestro Iván Roberto Vargas Carmona, juez de ejecución de sentencias itinerante, quien dio el fallo de reforma positiva para la libertad anticipada de Francisco Saúl Pardiñas Hernández, la tarde del pasado martes 30 de julio. Lo anterior fue informado por Miguel Gómez Lozada, director del Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, quien señaló que la audiencia tuvo la finalidad de otorgar el beneficio de preliberación como lo otorga la ley, en su modalidad de remisión parcial de la pena, consistente en redimir un día de la pena de prisión por cada 2 de trabajo. Gómez Lozada expresó que Francisco Saúl Pardiñas, de 35 años de edad, quien se encontraba recluido por el delito de cohecho y robo calificado desde hace 5 años con 10 meses, fue beneficiado quedando en libertad, ya que después de analizar los dictámenes del interno, se consideró apto para reinsertarse nuevamente a la sociedad. Con esta información terminamos nuestra información regional local, pero como ya es costumbre, la producción le tiene preparado el video del día. Vamos a verlo juntos. Del día, espero que lo haya disfrutado tanto como yo. Yo soy Elidet Márquez, recuerde que lo espero la próxima semana, para ser exacto el día lunes, en punto de las 9 de la mañana, con su repetición a las 2 de la tarde. Y recuerde que también me puede acompañar en un programa que tenemos aquí a través de Metrópoli Televisión, que se llama Épocas para Recordar, con su amiga Elidet Márquez. Y por mi parte es todo, gracias. Y recuerde que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.metropolitelevisión.net. Hasta entonces, que descanse, que tenga usted un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.